Hey, hola a todos, aquí estamos en un nuevo video en el canal y toca hablar de un resultado complicado, de un empate entre Cristal y UTC en el Estadio Nacional el día de ayer a las 8 de la noche. Un partido que fue complicado luego del gol de UTC, que llega de un error de Sporting Cristal, que llega de un error de Martín Yartábara, que hace todo por evitar que eso termine en gol. Es el jugador que más corre luego de ese error a tratar de evitar o tratar de quitar la pelota, pero al final no sirvió de nada y termina siendo un gol de UTC que complicó el partido para un Sporting Cristal que parecía que en cualquier momento iba a encontrar la victoria de una u otra forma. Porque el primer tiempo Cristal lo domina completamente. Un buen partido de Lora, de Chávez, de Lutier en el primer tiempo. Pasquini queda otra vez en un partido flojo. Si bien es mejor este partido suyo que el de Vallejo o el de la U, que el de la U fue un desastre, sigue quedando por debajo del nivel de Nilson Loyola, que viene mostrando más cosas. Hoy tampoco mostró la gran cosa, pero viene mostrando más cosas. Está Sosa y Otún, que generaba un montón. Corozo, qué primer tiempo de Corozo. No fue un gran partido, porque su segundo tiempo no fue el mejor. No fue malo, para nada, porque todo el equipo se vino abajo luego del gol de UTC. Pero el primer tiempo de Corozo fue magnífico, y ese es el Corozo que yo quiero ver en Sporting Cristal, porque es el Corozo que demuestra todas las cualidades que tiene, a pesar de, bueno, que no tuvo suerte en cara al arco, que casi metió un golazo que tapa Subzu, pero que hizo un buen partido. Un Grimaldo que no regresó de la selección, o sea, no regresó de la selección. Contra la U había mucha expectativa por ver a Grimaldo, por volverlo a ver, un jugador que venía de hacer un partido decente contra Brasil, no fue la gran cosa, fue un partido decente, fue una buena aparición, y que la verdad que ni contra la U, ni contra UTC, ni contra Vallejo apareció el jugador que se fue de Sporting Cristal. Reynoso no nos lo devolvió, y además un jugador que tiene todo para ser titular, ahora que Carrillo está lesionado, pero que él solito está con un nivel bajo. No es que no lo intente, pero es que hay veces que lo intenta de más. Hay veces que jugar simple es lo mejor, y realmente que a Grimaldo, especialmente en un partido en el que no le sale nada, tratar y tratar y tratar a veces no sirve. Y a veces intenta en zonas donde no es lo mejor intentar. Y Brander Marlos, que de espaldas cuando sale del área suele generar, pero que el gol, a pesar que marcó contra Boys, le está costando. Le está costando el gol, y es lo más importante para un 9. Porque sí, Brenner es un 9 que te ayuda, que juega en los extremos, te jala marca, juega bien de espaldas. Pero en estos partidos, y en estos últimos partidos, en estos tres últimos partidos, que a Cristal le cuesta tanto marcar gol, Boys, la U, y a Boys, la U, Vallejo, y ahora UTC, que Brenner sí le marcó a Boys, pero que el resto de partidos realmente que no apareció, a pesar que es importante en el gol que marca Corozo el jueves pasado, terminas deseando un 9 que te arregle el partido, que te marque un gol hoy que Cristal generó, porque este partido fue diferente al de Muni, al de Boys, al de Universitario, al de Vallejo, que Cristal no generó mucho. El día de ayer Cristal sí generó, pero estuvo mal en cara a la definición. Sí, Subzug tiene buenas atajadas, hay que decirlo también, pero Cristal estuvo mal en cara de definición. Tuvo las oportunidades, pero falló, y en un partido que Cristal no se podía permitir ni perder ni empatar, porque era el partido más, entre comillas, fácil que le quedaba a Sporting Cristal. Era un partido que Cristal tenía que ganar sí o sí. UTC venía bien, pero UTC sigue siendo un rival que un equipo que luche por el título no puede permitirse empatar o perder de local. Cristal tenía que ganar, tenía esa obligación. UTC no le hizo un gran partido a Cristal. No defendió realmente bien, porque Cristal andaba todas por arriba. Pero el día de ayer es que el mayor enemigo de Sporting Cristal fue Sporting Cristal. Tábara estaba haciendo un buen partido, y yo sigo crítico con Tábara, así que no me vengan con ahora a decir: no, Tábara lo hizo mal porque ese fallo. No, Tábara está haciendo un buen partido, pero comete un fallo que le puede costar a Cristal el campeonato, le puede costar el clausura y el torneo en general. Un pase que yo lo vi, no lo entendí, sigo sin entender, lo he visto la jugada varias veces, porque como Tábara al final termina estando contra Díaz para quitarle la pelota, yo en un momento, a pesar que a primera vista para mí la error fue de Tábara, cuando vi que Tábara estaba ahí marcando más atrás, dije: uy, no puede ser Tábara. Pero luego vi que Tábara, lo que pasa es que se equivoca y corre con todo para recuperar la pelota, no lo hace, y la jugada termina en gol, una pelota que le choca a Lutier, y Solís pudo haber hecho más, pero tampoco es que pudo haber hecho mucho más. Y el partido termina siendo un Cristal que no tenía con qué revertir la situación desde la banca. Entra Loyola,
que no lo hace mal, lo hace mejor que Pasquini, que no es muy complicado. Y entra Alarcón, que hace, para mí, y lo digo completamente en serio, un desastre de partido. Trata de hacer demasiado y no le sale. Y ojo, yo no digo con esto que Grimaldo, Alarcón son jugadores que no deberían tratar. Claro que se debe tratar de hacer algo diferente. Más si el equipo le está costando. Pero a veces la simple es mejor. Y Alarcón, ok, se lleva uno, pero luego se le quitan la pelota. Pica de más. No te apoye en pase. Que Alarcón no estaba jugando extremo, estaba jugando interior. Que tiene que tener una función más de creación, más que buscar él la personal. Y termina perdiendo la pelota al segundo. Hay una jugada que yo admito que me reí un poco porque estaba Cristal saliendo por la izquierda y Alarcón en el medio del campo sin marca, alzando los brazos y así, y no le dan la pelota y él se enoja, le dan la pelota y la pierde en un segundo. Y por un error suyo. Y es que el partido de Alarcón fue muy malo, no aportó nada. Es que Sosa hizo mucho más que Alarcón en el partido de ayer, específicamente. Luego, entran Ávila y Ugarriza. Yo no hubiera sacado a Brenner Marlos. Yo entiendo el meter Ugarriza porque Cristal está dando todo por arriba, meter tal vez un 9 que... A mí como jugador, lo vuelvo a decir, Ugarriza no me disgusta. Pero es que Ugarriza no hizo tantos méritos para llegar a Sporting Cristal, hay que ser sinceros. Llega por Agref y es que no está aportando al equipo. No está marcando. Que es para lo que vino, que es el 9 suplente, pero tiene que entrar y en partidos donde cuesta el gol, entrando de doble 9 o de 9 solo, marcar. Ugarriza, a mí, como 9 peruano suplente, no me parece que sea un mal jugador. Yo sé que muchos me van a matar por esto, porque yo sé que para muchos Ugarriza es un tronco y es malísimo y tal. A mí también a veces me estresa, lo admito. Pero viendo las opciones que hay de 9 peruano suplente, no me parece de lo peor. Pero es que entra y te hace una que otra jugadita, pero es que luego se hace una tijera dentro del área. En una jugada que para mí Ávila lo complica porque Ávila pudo rematar. La controla con el pecho y le termina dando el pase a Ugarriza. Y Ugarriza resuelve como puede. Pero que igual lo mismo con Ugarriza. Sí, a mí como jugador no me disgusta, pero es que en Cristal su paso no me gusta nada. Se lesiona gran parte del año, regresa y no te aporta mucho. Sí, contra Boys fue importante para el empate, pero es que luego desapareció y se fue un gol increíble. Y es que luego no ha aparecido. Contra la U creo que también se falló un gol. Ese partido lo vi en el estadio. Es una jugada que no vi bien si la pudo patear o no. Y es un partido el de la U que fue tan feo que no quise ni siquiera ver la repetición. Pero es que Ugarriza entra y tampoco es que te aporte mucho. Y Ávila tiene una que mete un buen centro y que bueno, Grimaldo cabecea muy mal. Y da pena porque Cristal no encontró respuestas. Para mí hay muchos que le están tirando la responsabilidad a Thiago Núñez. Es que si Cristal genera y no la mete, ¿por qué el problema sería Thiago Núñez? O sea, el problema sería Thiago Núñez si Cristal no hubiera generado. Hoy Thiago Núñez arriesgó con todo y termina perdiendo 2 puntos por un error de Tábara. Porque UTC, sí, Cristal lo puedo perder al final, pero UTC te genera 2, 3, 4 en todo el partido. Cristal te genera 20. Y mete una. Con gol de Hover. De cabeza, Hover que ha sido lo peor de Cristal en el clausura. Hover que tuvo un buen final de la apertura. Y un buen inicio de clausura, creo recordar. No estoy seguro si fue solamente el buen final de la apertura. Pero lo de Hover en el clausura ha sido terrible. Pero aún así te aparece el día de ayer y te marca un gol para que Cristal siga con vida. No, más que con vida, para que siga dependiendo de sí mismo. Pero con dos salidas al Cusco. Sí, Cusco FC que perdió con Múnich y Cristal sobre la mesa debería ganar a pesar de estar en el Cusco. Pero hoy con un rival que le debería haber ganado en el Nacional, lo empata y casi lo pierde. Y luego viene Cienciano que ha mejorado desde la llegada de Oscar Ibáñez. Ya Cristal depende de sí mismo, pero es que ya no puede permitirse perder puntos. Ya no se lo puede permitir. Y hay muchos que le echan la culpa a Innova, que Innova debió invertir mejor. Sí, perfecto, yo lo dije, para mí voy a llegar a un interior. Es increíble que un equipo como Sporting Cristal tenga solo un interior, que es Yoshimar Yotun. Bueno, dos si quieres contar a Adrián Ascuez, pero que no se tiene en cuenta. Porque tiene Tábara, que es contención, Pretel, que es contención, Sosa, que no es interior natural. O sea, te juega de otra cosa, pero ahí no. Ahí juega porque ha sido la curita para cubrir la salida de Jesús Castillo. Que tampoco era interior, ojo. Jesús Castillo era contención. Y en la selección juega de contención. Y en su equipo juega de contención. De 6 o de 5, como lo quieran llamar. Cristal no tiene interior. Juega con Sosa para cubrir esa posición. O con Justin Alarcón, que tampoco juega ahí. Llegó Pasquini, que sobre la mesa no se veía un mal fichaje. Ha terminado saliendo de momento mal. Y luego no se pudo traer otro extranjero porque Corozo no se quiso ir.
que porque la negociación con Emelec salió mal porque Cristal pidió de más por un jugador que no costaba lo que Cristal quería por él y que le quedan 6 meses de contrato. Que Corozo, repito, ayer fue lo mejor de Cristal junto a Yotun. Qué buen primer tiempo de Corozo, ojalá verlo así siempre. Y espero que no se desaparezca. El segundo tiempo quiero creer que bajó su nivel porque todo el equipo bajó el nivel. Pero el primer tiempo de Corozo fue maravilloso. Pero es que aún así, teniendo en cuenta que Innova no invirtió lo que quieran, Cristal tiene a uno de los mejores arqueros del campeonato, por no decir el mejor, que es Solís. Solo lo pondría por debajo de Campos. Tiene a Lora, que es de los mejores laterales derechos del campeonato. Tiene a Chávez e Ignacio, que no jugó el día de ayer, que son de las mejores parejas centrales del campeonato. Tiene a Luthier, que fue considerado para la prelista de Reynoso. Tiene a Pasquini, que es un lateral extranjero que viene de muchos años en Argentina. Y si no, tiene a Nilson Loyola, que es un lateral suplente y lo que quieran, pero de selección, que está por debajo de Trauco y de López, pero está por debajo de ellos dos. Tiene a Tábara, que es uno de los jugadores que más prometieron en algún momento en el Perú. Y que tiene una buena salida con el balón. Que no es un jugador que a mí me guste mucho en esa posición y prefiero a otro, es verdad. Pero que está y es un jugador bueno y que estuvo en la selección en algún momento y bien ganado en su momento. Ya luego lo perdió por lesiones y otros temas. Tiene a Sosa, que bueno, por ahí sí es un jugador que no debería ser titular en Sporting Cristal. Como suplente no me molesta, ¿eh? Como suplente no me molesta porque es un jugador que te juega de todo. Pero te juega de todo para cubrir en un momento que falta alguien. Y te corre mucho. Te corre mucho. Y para partidos en altura, Sosa a mí me gusta. Para partidos en altura. Porque Sosa tiene 8 pulmones. Para partidos en altura a mí me gusta. Que Sosa juegue en Juliaca y no le pese. Lo ves corriendo los 90 minutos. Y yo por eso a Sosa no lo dejaría fuera del equipo. Yo a Sosa lo renovaría. Como peruano. Pero es que no es un jugador para ser titular en Sporting Cristal. Tienes a Yotun, que es de lo mejor de la selección y de lo mejor de la Liga 1. A Corozo, que es un jugador que también para mí, en lo que ha mostrado en el año, no debería ser el extranjero de Sporting Cristal, pero que está en un buen nivel. Que cuando quiere, te hace buenos partidos. Tiene a Grimaldo, que viene de unos partidos malos. De unos partidos malos. Pero que es de los jugadores más prometedores de Perú y es un jugador de selección. Y tiene que recordarlo. Porque es que el nivel de Grimaldo estos partidos ha sido desastroso para lo que él es. Para un jugador normal son partidos malos, que no le sale nada. Que a todos les pasan. Pero para lo que es Grimaldo, son partidos desastrosos. Tiene a Brenner, que es un 9 que no es el mejor del torneo. No lo meto en el top 3 del torneo, pero está en el top 5. O sea, Cristal tiene equipo para ganar la Liga 1, aunque sea para ganar la UTC. Entonces, eso tampoco puede ser la excusa. Sí, que Innova hizo las cosas mal, perfecto. Porque ahora va a salir el típico de decir defensor de Innova. Seguro. Yo tengo un video de 35 minutos criticando todo lo que hizo Innova a mitad de año. Y tengo videos al principio de año criticando todo lo que hizo Innova en ese momento. Pero es que Cristal tampoco me digan que no tiene equipo para ganar la UTC. Que esa tampoco puede ser la excusa. No, no puede ser. Tiene a Hover que dentro de lo que es el torneo local por muchos años fue lo mejorcito. Y tiene a Ugarriza que les gustó o no. Dentro de los 9 de la liga peruana está en el top 10 al menos del año pasado. Ya que altura engaña lo que quieran, pero el Cristal tiene jugadores que debería poderle ganar a UTC. Debería poderle ganar a Boys. Pero es que el Cristal genera demasiado y falla. Y falla. Para mí es que hay gente que dice que Thiago Nunes hoy es toda de él. ¿Toda de él qué? Si Cristal generó, si Cristal jugó como él quería. Si Cristal dominó, pero Cristal no concretó. Eso puede tener algo de responsabilidad de Thiago Nunes en los entrenamientos, de no practicar demasiada definición, ya lo que quieran. Pero tampoco es responsabilidad de su planteamiento inicial y de cómo replanteó el segundo tiempo. Cristal malogra el partido por un error de Tábara. Y tampoco es para matar a Tábara, no lo quiero matar, pero quiero dar a entender que Cristal pierde el partido por un error dentro del partido. Por un error. Que pudo haber sido de Luthier, de Chávez, de cualquiera, fue de Tábara en este caso. Pero no es un tema de planteamiento de Thiago Núñez, que para mí Thiago Núñez se equivoca contra la U, por ejemplo, y lo dije. Para que tampoco me digan que estoy defendiendo a Thiago Núñez injustificadamente, pero es que el día de ayer no es toda de Thiago Núñez. Y yo creo que eso es todo por el video de hoy. A Solís, vamos a hacer las calificaciones rápidas. A Solís yo le doy un 6. ¿Se pudo hacer más en el gol? Yo creo que sí. Ahora, para los arqueros, esas son jugadas difíciles cuando le rebota un defensa. Pero al final tiene una salida importante al final del partido.
A Dora yo le doy un 6.5, no me gustó su partido. A Chávez y a Lutier, a ambos le doy un 6, no me gustó el partido de ninguno de los dos. A Pasquini le doy un 5, que es jalado, pero tampoco me pareció un partido horrible de Pasquini. Me pareció su mejor partido de los tres últimos. No llega a ser bueno, no llega a ser decente, o sea, no llega ni siquiera a ser de 6 puntos. Pero es que tampoco me pareció malo lo de Pasquini el día de ayer. Al menos, tal vez estoy evaluándolo un poco alto, porque es que también pienso en su rendimiento en los partidos anteriores, que fue un desastre. A Tabra yo le iba a dar 8, porque Tabra está haciendo un buen partido en quite y en creación, pero es que luego de ese error también empezó a crear menos. Yo a Tabra le bajo a 6, por el error y porque bajó el nivel los últimos minutos. Bueno, bajó el nivel por un tiempo, luego lo recuperó, pero estuvo 10 minutos, 15 minutos impreciso. Y que casi pierde otra pelota que casi también puede generar una de peligro para Sporting Cristal. A Sosa le doy 6, Sosa es un jugador de 6. Para mí su primer tiempo no fue malo. A Yotun le doy un 8, para mí lo mejor del partido. A Corozo le doy un 7.5, me gustó. Bajó el nivel con los compañeros y lo sacaron, pero Corozo ayer fue el mejor junto a Yotun. Solo por debajo de Yotun. A Grimaldo, evaluándolo como un jugador cualquiera, le pongo un 5. Partido malo, no tan malo como ponerle del 1 al 4, pero un partido malito. Un 5. Y evaluándolo como Grimaldo, es que es un 2, es que no le salió nada. Y a veces hay que asegurar un poco más. Estando 0-0, a veces hay que asegurar un poco más. Como extremo, y lo digo, esto siempre me gusta de Grimaldo, hay que ser conchudo, hay que quitarse rivales, hay que pensar que se puede siempre y tratar lo más posible, pero si no te sale nada, juega simple. Y en algún momento se te va a abrir el espacio. Pero es que Grimaldo, creo que todavía le vuelve a faltar eso. Saber cuándo sí y cuándo no. Y Brenner, la verdad es que yo le doy un 6. Es que no me disgustó Brenner del todo. Pero lamentablemente falla un gol por patear mal. Que también cuesta. 2 puntos que el Cristal debió ganar sí o sí. Pero bueno, y eso sí es ahora todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye.